chicas del coro. Por Facebook les puse una publicación que me dejaran sus preguntas y cosas así para responder. Y más o menos teníamos como 200 o más de 200 preguntas, pero de todas esas preguntas escogimos las que tenían más manitas para arriba y todo eso, porque pensamos que son las que, las donde ustedes tienen más curiosidad por saber la respuesta, ¿ok? Y bueno, hoy tengo aquí un invitado especial, que es Oscar. Oscar, un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas del coro? Y bueno, él me va a leer las preguntas y lo quisimos hacer... ¡Uy, se me está cayendo! Lo quisimos hacer así porque, pues para hacer una dinámica diferente, ¿no? Aunque Oscar no va a salir aquí en la cámara, pero... Okay. Quiere estar aquí presente, apoyándome. Y bueno, vamos a respetar su decisión. Todo sea por Oscar. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, así que... ¡Venga las preguntas! ¡Pregunta número uno! ¡Rudy! Ahí va la pregunta número uno. Oscar. Erika Elizondo. ¿Ah? ¿Por qué nunca nos muestras a tus hijas? Bueno, la respuesta es porque el canal obviamente pues es como de belleza, moda y todas esas cosas. Y como yo digo, bueno, mis hijas son como un poquito aparte de todo esto y pues... las quiero tener un poquito más para mí. Entonces, pero de todas formas les voy a dejar unas fotitos por aquí. Una fotito de Emily, una fotito de Ashanti, para que las conozcan y se las presento, señoritas. Pregunta número 2. Ya. Ok, la siguiente pregunta es esta. Dani Rodríguez, ¿por qué te llamas Lisette? ¿Por qué te llamas Lisette? Bueno, tu papá. Me llamo Lisette porque el día que me fueron a registrar, ustedes no saben, pero yo tengo dos nombres. Mi primer nombre es Rosa y no me gusta, pero mi papá me lo puso por mi abuelita. Rosita. Pero mi mamá, por eso a veces Oscar me dice, Rosita de olivo, blanca flor de azahar, Rosita fresita. No, y bueno, mi mamá pues ese día me puso, cuando estaban en el registro, mi mamá debe haber dicho, amiga, no le va a gustar llamarse Rosa, ¿no? Entonces me puso Lisette para que yo tuviera una segunda opción. Y ya ahora que ya estoy mayor, digo, sí. Lisette. Pregunta número 3. Ok, la siguiente pregunta es esta. A ver, Oscar. Eugenia Juárez, ¿cuántos son los objetos más... no, ¿cuáles son los objetos más importantes a la hora de decorar un cuarto o su cuarto? Los objetos más importantes a la hora de decorar. A ver, Oscar, ayúdame en esa respuesta. ¿Tú qué piensas? Una serie de Christmas. Una serie. Christmas en pleno julio, ¿no? No, yo creo que, bueno, todo depende del tamaño de tu habitación y lo que tú quieras como que proyectar. Si tú, por ejemplo, quieres una habitación que se vea más amplia, pues trata de buscar como colores más claros, ¿no? Porque eso da como amplitud a la atmósfera. Pero si quieres que sea más cálido, pues colores como el rojo, el anaranjado, dependiendo. Sí, y tratar de hacer una ventana en tu... ventana falsa en tu pared. No, pues todo depende, pero yo creo que son los colores, la luminosidad. Por ejemplo, si tienes muchas ventanas, pues tratar de que se vea como que el lugar con luz. ¿Qué más, Oscar? ¿Qué más? A ver. Un quemacoco. Mucha luz. La verdad, yo no sé porque no sé de decoración de interiores, ¿verdad? Pero yo pienso que esas dos cosas son importantes. Pregunta número 4. Ok, la pregunta 4, Oscar, es de improvisación, rapidito. DJ Hernández, ¿cuál es tu dieta para estar tan delgada después de haber tenido dos hijas? ¿Delgada? Bueno, no estoy tan delgada, no estoy tan delgada, ni tan llenita. Ni tan, ni tuntun. Como esa canción de ¿cómo se llama la de los Tucanes de Tijuana? Que dice... Resbalón. No, la de... no sé, pero bueno, esa. Bueno, chicas, la verdad es que no tengo una dieta, ni hago ejercicios, nada más. Mi secreto es no compararme con nadie, o sea, ser como yo, no estar viendo una revista como, ay, quiero verme como ella o quiero ser como ella. Siempre nada más ser como yo. Y si estoy gordita o llenita, flaquita, eso no importa, porque recuerden que lo importante está... ¿dónde, Oscar? Aquí. Adentro. 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 Pregunta número 5. Kimmy Five. Ok. Ay, Rudy.
pregunta. Oh, sí, la pregunta. Okay. Betty Ramírez, ¿cuál es tu mayor inseguridad? Ok. Ay, bueno, antes tenía muchas inseguridades, porque siempre, como les comenté en uno de los videos de cómo mantengo mi peso, recuerdan que yo les dije que antes yo era un popote y yo me quería ver curvilínea, ¿no? Acá como que y no, estaba bien flaca, mi inseguridad era esa, que siempre era un popote y yo quería verme como otra persona, ¿no? Como yo no era realmente. Pero ahora, con el tiempo, he quitado muchas inseguridades y yo creo que si ahora me preguntan, ¿cuál es tu mayor inseguridad? Yo creo que diría ninguna, porque la gente tiene que estar segura de lo que es, de lo que quiere, a dónde va y todo eso. Así que, chicas, seguridad, seguridad, seguridad. Pregunta número 6. Ok, la pregunta número 6, Oscar. Es de Anel Estrada. ¿De dónde salió el nombre de Retro Rose? Ok, esta pregunta es bien solicitada y siempre me dicen, oye, ¿por qué le pusiste Retro Rose a tu canal, a la página, al blog, etcétera, etcétera? Bueno, cuando yo comencé a hacer videos, ustedes saben que mi canal pues es Lizeth0210 y así se llamaba. Pero hubo un momento en donde yo dije, ¿cómo? Eso como que Lizeth0210 no era algo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces dije, tengo que pensar en algo para ponerle al blog y de todo esto. Y ya surgió Retro Rose porque a mí me gusta todo lo retro. Y lo de Rose es un poco ironía porque yo me llamo Rosa y no me gusta mi nombre de Rosa. Pero se sonaba parecido así de Rose. Yo sé que Rosa en inglés no es Rose, pero bueno. El chiste es que fue por mi nombre y porque me gusta lo retro. Entonces era Retro Rose, así quedó. Pregunta número 7. Ok, seguimos con las preguntas, Oscar. ¿Qué me deparará el destino? Trae una bola. Una bolita. Ok, a ver. Dice Ana Mujica, creo que es Ana Mujica. Ok, uh-huh. ¿Cuál consideras que es tu mayor defecto? Oscar, ¿cuál es mi mayor defecto? Tú que me conoces. Tú puedes decirlo más que yo. A ver, tú dilo por mí, me tapo los ojos, no te veo. ¿Cuál es mi mayor defecto? La verdad, sé sincero. ¿Tu mayor defecto? Uh-huh. ¡Rápido! ¡Rápido! No quiero ver. ¿Tardaste mucho tiempo en arreglar? Dice Oscar que tardarme mucho tiempo en arreglar es mi mayor defecto. Bueno, yo creo que mi mayor defecto es que soy muy impaciente. Uh-huh. Y ese es mi mayor defecto. Y también entonces es el tuyo, porque yo me tardo y no te puedes esperar. Qué raro, impaciente te tardas mucho. A Oscar se le olvidó leer este pedacito que me mandó Ara Mojica, que dice, Liz, respóndeme, please, dice, me caes a toda madre, como decimos los mexicanos, eres bien chida. Entonces, todos vamos a mandarle un saludo a Ara Mojica. 1, 2, 3, Ara Mojica, Ara Mojica. Te mandamos un saludo y un beso hasta México. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Pregunta número 8. Rudy. Ya fue mucho ruido. Ok, a ver, Oscar, vámonos. Rapidito. Ya me perdí. Ok, Sara Gutiérrez, ¿en qué trabajas o estudias? Ok, bueno, no estoy trabajando. Antes, hace muchos años trabajaba, ahorita ya no. Pero sí estoy estudiando clases de inglés como segunda lengua. Second language. El ritmo que traigo es azúcar para ti, azuquita. Question number 9. Pregunta número 9. Ok. Pregunta, Oscar. Lady Coronado. Lady Coronado, ¿qué talla eres? Ok. Bueno, talla, por ejemplo, en vestidos y, digamos, blusas, soy la talla S, pequeña. En ropa, como shorts, pantalones, en México era 23, y aquí soy, creo que sí es 23, 24, algo así. Y bueno, chicas, esa es la respuesta. Punto número 10. Ah, no es cierto, pregunta número 10. Rudy. Ok, la 10. Silvana Alegre. Silvana Alegre. ¿Preparas
tu look especialmente para tus videos o diariamente estás así de arreglada? Ah, fachosa. Fachosa. Bueno, no. Chupitos. Soy la Chupitos, acabo de reencarnar. No, bueno, a veces sí me arreglo para grabar los videos como hoy. No es cierto. Pues estoy arreglada hoy porque fuimos a comer. Hoy es su día de descanso de Oscar. Y fuimos a comer y salimos y pues me arreglé. Pero hay veces que sí me arreglo para los videos. Porque hay veces que son videos muy elaborados donde tengo que poner, por ejemplo, una fecha y una hora. Y me tengo que arreglar, y estar para ese momento, no sé cómo explicarles. Pero por lo regular a veces son, digamos que mitad improvisados, así como ya estoy, o mitad arreglada. En la otra mitad sí me arreglo para los... ¡Pregunta número 11! Ok, lee la pregunta, Oscar. Valerín Cisneros, sé que te gustan las cumbias. ¡Las cumbias! Amor, amor, amor. Amor, 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 si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? Nadie está ya. Arle la pregunta. A ver, yo la leo porque Oscar ya se quedó trabado. A ver, Valerín Cisneros. Por cierto, le mandamos un saludo a Valerín. Una hola. Chiquitibum bombita. Chiquitibum bombita. Saludo para Valerín. Ok. Por cierto, les dejo el link de su canal en la cajita de información para que la visiten. Ok. Bueno, dice: sé que te gustan las cumbias, claro, si somos chilangas. Chilangolandia. ¿Qué tal si nos muestras unos pasitos? Sí que sí. Y dinos cuál es tu canción favorita de ese estilo. Y aparte de todo este medio, ¿qué más te gusta hacer? Te quiero mucho. Besotes. Te mando un besote. Bueno, me gusta la cumbia, sí me gusta, pero me gusta más la salsa. A veces yo digo, creo que en mi otra vida yo fui como cubana, puertorriqueña, caribeña, así no lo sé, porque me gusta mucho, pero me gustan muchas canciones en realidad de estos géneros. Tengo una lista muy, muy larga. ¿Y qué más me gusta hacer aparte de esto? ¿Qué más me gusta hacer, Ashanti? Contesta por mí, pero fuerte. Ok, ¿te gusta? Maquillarte. Ajá. Viendo los videos de otras personas. Ajá. Y ¿qué más? Haciendo videos. Hacer videos. También hacer de comer. Y luego hacemos juntas. ¿Y qué más? Pues muchas, muchas, muchas cosas. Salir a caminar, ir al cine, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas, chicas del coro. Un poquito de agua para la garganta. Ay, para la garganta seca de tanto gritar. Bueno, pregunta número 12. Ok, a ver, Oscar, esa pregunta que se sienta el... ¿Cómo se dice? Que se sienta el... ¿Cómo se dice? El calor, porque hace mucho calor. Contrapeso. Jay-Z, Shiki Baby. Hey, Shiki Baby. Alguien Shiki Baby. Ok, ¿por qué no haces un room tour? Sí, es eso. ¿Por qué no hago un room tour? Bueno, muchos de ustedes me piden room tour, pero es que todavía tengo un desorden total. No, porque quiero pintar mi tocador de blanco y me faltan muchos detallillos. Y ya cuando tenga como que una cosa así más o menos que me agrade, que se vea así como que bien a la vista, ahorita ya lo estoy visualizando. Y es que se queda, ¿lo quieres pintar de blanco cuando que no me dijiste? Pero sí, cuando ya tenga algo así que se vea un poquito más bonito, les voy a hacer el room tour. Seguimos con las preguntas. Pregunta número 13. Punches, 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 punches. Ya, eso que acabó la fiesta. Pregunta 13, señorito Oscarito. Isis Ortiz, ¿por qué borraste muchos de tus videos de tu canal? Que por cierto, me encantaban. Ok, voy a contestar. Bueno, muchos videos los tuve que quitar porque tenían música. Y ustedes ya saben cómo es YouTube, muy malo, que no te permite poner música y todo esto. Y te marca con copyright, que derechos de autor, bla, 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 bla. Y si tú tienes eso, te dicen que si no lo quitas, te pueden cerrar el canal. Y yo dije, prefiero evitar
estos problemitas, mejor borro los videos y los vuelvo a grabar. Así que yo creo que después les voy a subir más videos. Recuerden que tenemos Retro Rose para rato. ¡Yay! ¡Yay! Pregunta número 14. ¡Ea, ea! ¡Tubo, tubo! ¡Bravo, bravo! Es que se me quedó, me cago que tubo, tubo. Ok, pregunta número 14, Oscar. 14. Jenny Rivera, ¿por qué te fuiste? ¿Jenny Rivera? ¿Jenny Rivera como la cantante? No, dice Janice. Janice Jenny. Oh, ¿qué estaba pensando? Janice Jenny. Jenny Rivera. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste a... aquí? Estados Unidos, aquí. Ok, bueno, esta pregunta ya la contesté, la tengo en el radiovideo con Café, Chisme y Acción con Oscar. Las invito a que vean porque es una respuesta bien larga de contestar. Así que pasen ahí, o si no también, en el primer video de preguntas y respuestas que tengo por el canal, tengo la respuesta. Así que pasen, las invito, chicas. Si les gusta el chismecito sabrosón, pasen, 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 que están invitadas. Pregunta 15 y última. Ahora sí. Rudy, 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 Rudy. Me estás moviendo la cámara. Ok, ahora sí. A ver, pregunta número 15. Isabela Cabrera. ¿Piensas estudiar en la universidad? ¿Qué carrera tomarías? Ok, bueno. Yo creo que como todos los seres humanos tenemos ese sentido de querer superarnos, ¿no? Día a día. Y bueno, mi propósito es sí, obviamente sí quiero seguir estudiando. Yo creo que para eso nunca hay una edad determinada. O sea, que cada quien lo hace como que a su tiempo, a su curso, a su espacio, a su posibilidad, ¿no? Entonces sí, sí quiero seguir estudiando. Y aunque ustedes no lo crean, a lo mejor van a decir, ¿estudiarías algo referente o relacionado con la moda? Pero mi mayor pasión es ciencias de la comunicación. Me gusta mucho, me gusta cuando estoy dentro de una cámara, cuando estoy enfrente de una cámara o cuando tengo que hablar en público, cosas así, como que yo me extiendo como una lechuga, como que siento que estoy en mi lugar natural. No sé. Me gusta mucho. Y bueno, pues yo creo que esa. Y bueno, chicas, esas son las 15 preguntillas, preguntonas. Hasta aquí hemos llegado con la programación del día de hoy. Les decimos a todos ustedes que por favor cierren su televisor. No se crean. Hasta aquí hemos llegado con la programación del día de hoy. Les decimos a ustedes que no, ya. Hasta aquí llegamos, chicas. Les mandamos un saludo. Oscar, despídete. Adiós, chicas del coro. Ahora sí, bueno, chicas, les mandamos un beso. Nos vemos en el próximo video y nos estamos viendo. Bye. Bye.